Mira, es lo que decíamos esta mañana. Es otro de los legados que nos deja el comandante presidente Hugo Chávez. Una Venezuela relacionada con todas las regiones y con la casi totalidad de los países del mundo y mucho más allá con la totalidad de los pueblos del mundo. Así lo sabemos porque lo hemos sentido durante mucho tiempo, pero especialmente durante estos días. Quiero actualizar la fecha de las delegaciones hasta este momento confirmadas. Van a asistir 33 jefes de Estado o de gobierno de África, América Latina y Caribeña y del Asia. Igualmente van a asistir 6 ministros de Relaciones Exteriores, algunos de ellos europeos, y representantes de los siguientes organismos internacionales: ALADI, Mercosur, UNASUR, OEA, entre otros. También ha confirmado su presencia el príncipe de Asturias en representación del Reino de España, del pueblo español. Y queremos para nuestro pueblo sepa la magnitud del afecto, del cariño que el comandante presidente Hugo Chávez logró cultivar, no solo para él en lo personal, que también lo fue, porque muchos de ellos se hicieron grandes amigos del comandante presidente Hugo Chávez en lo personal, un cariño para nuestro pueblo, para el pueblo de Bolívar, para el pueblo venezolano. Estos países han decretado días de duelo nacional, cosa poco común cuando se trata de un personaje que no pertenece a ese país. Argentina, 3 días de duelo. Belarus, 3 días de duelo. Brasil, 3 días de duelo. Bolivia, 7 días de duelo. Chile, 3 días de duelo. Cuba, 3 días de duelo. China, 3 días de duelo. Ecuador, 3 días de duelo. Haití, 3 días de duelo. Irán, 1 día de duelo. Nicaragua, 7 días de duelo. Nigeria, 7 días de duelo. Perú, 3 días de duelo. República Dominicana, 3 días de duelo. La República Árabe Saharaui, 1 día de duelo. La República Oriental del Uruguay, 3 días de duelo. Es un testimonio de reconocimiento al peso, a la importancia del liderazgo político del presidente Hugo Chávez, que nos los deja como legado a los venezolanos y venezolanas. Una Venezuela con un peso propio en el mundo, una Venezuela respetada por ser un país independiente, soberano, pero con una política de unión latinoamericana y caribeña y una política de multiplicación, de democratización de las relaciones internacionales. Hemos recibido recientemente al presidente, al hermano presidente Raúl Castro, de nuestra hermana República de Cuba, a quien queremos agradecer a él, a Fidel y a todo el pueblo cubano, al equipo médico, tanto esmero, tanta dedicación para atender a nuestro comandante presidente durante este año y medio de tratamiento de la enfermedad que lamentablemente sufrió el comandante presidente. Hemos recibido a la presidenta Dilma Rousseff, gran amiga del presidente Hugo Chávez, a su amigo, el expresidente Lula da Silva, quien ha venido con la presidenta Dilma Rousseff, y ahora acabamos de recibir, en nombre de los pueblos africanos, al presidente de Guinea Ecuatorial, el presidente Obiang. Son muestras de cariño, ya estaban aquí presentes el presidente Evo Morales, que lo vimos ayer acompañando a nuestro pueblo durante todo el recorrido, la presidenta Cristina, quien acaba de retirarse, pero dejó a su canciller, al ministro de la Defensa, al alto mando militar de la Argentina, pero estuvo con nosotros durante buena parte de la noche, durante buena parte de la mañana del día de hoy. Está el presidente Evo Morales, el presidente Pepe Mujica de la República Oriental del Uruguay, y a partir de las 6 de la tarde comienza a llegar el grueso de las delegaciones. Ahora, ministro, yo creo que también conocer en este corto camino que hacen, ¿qué les comentan los presidentes? ¿Qué les dicen, ya que no hemos podido tener la oportunidad de conversar con ellos? Mira, en primer lugar, obviamente la primera palabra nuestra, agradecerles en nombre del pueblo venezolano el que estén aquí. Y todos la respuesta dice, ¿cómo no íbamos a estar aquí? ¿Cómo no íbamos a estar acompañándolos y rindiéndole un homenaje a ese gran amigo de los pueblos del mundo que es Hugo Chávez? Reiterándose la visión multipolar, ¿no? Que siempre estuvo allí presente con el presidente Chávez. La que desarrolló y la que nos dejó
como uno de los grandes objetivos históricos de la patria en el programa de la patria. Un mundo multipolar que garantice el equilibrio de político, económico y social del mundo para preservar la especie humana en el planeta, la paz del planeta. Palabras entonces el ministro para Relaciones Exteriores, Elías Aguaminalo. Repetimos entonces, el grueso de los presidentes llegará a partir de las 6 de la tarde y además ascendió a 33. Se manejaba la cifra de 22, ahora son 33 mandatarios, primeros ministros y delegaciones pues, que participarán en esta ceremonia que se realizará el día de mañana. Es la información, vamos a mantenernos en este punto, regresamos al estudio. Adelante.